Hello, hello, Gladys, how are you? How are you, teacher? Good. Thank you for asking. How about you? ¿Cómo está usted? Mm, very well. Very well, ah, oh, that's a good answer. Me alegra saber eso, Gladys. Qué bueno que la tenemos aquí. Mire, usted es la primerita. You're the first one. Okay. <laughs> sí. Thank you for being on time. Gracias por estar justo a tiempo. Vamos a esperar unos cuantos minutitos en los que vienen ahí sus compañeros, pero no se preocupe. De casualidad, usted ha tenido al ¿Alguna pregunta con respecto a la plataforma o algún ejercicio? ¿Podríamos revisarla en estos minutos? Sí, este, yo acabo de terminar la sección 4. Este, este, ya voy a comenzar la 5. Perfecto. Entonces estamos todo bien. ¿Ha visto algo en la sección 4 que le gustaría revisarlo conmigo o en eh. la sección 5? Sí, sí, pero ¿cómo hago para entrar a, a la sección, a, a ese de aquí por la computadora? Oh, si quieres, si quieres lo podemos ver por acá porque yo ya lo tengo. No sé si lo alcanza a ver. Ok, sí. Perfecto. Entonces, eh, ¿sería en sección número cuatro? Ah, sí, la sección cuatro. Vamos a ver. Let's see what happens. Vamos a ver qué pasa en la computadora pues claramente puede entrar aquí al sitio de online Ingreso corporativo o puede hacerlo desde su correo, por ejemplo cuando usted estuvo inscrita eh, en este curso le mandaron un correo con el link de, del curso el link de eh, el grupo de whatsapp y todo eso, entonces usted puede entrar desde su computador a ese correo y darle click al link en la plataforma para que pueda acceder. Así okay. que eso sería como la manera más rápida. En este caso, tell me en qué ejercicio precisamente es donde tenemos problemas, en los últimos o en los primeros. En el primero, el primero aquí. Ah, vamos a ver, vamos a ver. This knowledge check, este. Ese. Ok, 4.4. Ay, 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 miren. Aquí, no way, tenemos respuestas. <laughs> Muy bien, para comenzar, nos dice que vamos a leer las siguientes oraciones y vamos a completar usando do, does, don't, and doesn't o pronombres de objeto, ¿verdad? Ok. Ahí estamos. Entonces, en este caso, eh, precisamente en cuáles ha tenido problemas, cuénteme. ¿En algunas o quiere que las estemos viendo de a poquitos? Sí, veámoslas todas. Excelente, muy bien. Por ejemplo, vemos The First One, Number One. Do you like science fiction movies? ¿O oh, science fiction movies. Si a usted le gustan, que Las películas de ciencia ficción. Como estamos preguntando, utilizamos do, ¿verdad? Porque nuestro siguiente pronombre es you. Si fuera he, she or it, ahí ya fuera diferente. Vemos que nos dice no, I don't. Le, estamos, le estaba preguntando, ¿verdad? ¿Te gustan las que las películas de ficción? La otra persona le dice no, y como le dice no sé que puedo usir, usar don't. don't. Luego dice I don't like very much. Estamos hablando de las películas de ciencia ficción y al hablar sobre estas películas, hoy ya son las ocho. Hoy sí, <laughs> vamos a encender mi cámara para que me vean. Se me había olvidado. Okay. Entonces, como vemos que estamos hablando about the movies en plural, no solo una. Si me dijeran solo una, yo lo puedo dejar como like it. Pero como son varias, ¿qué pondríamos aquí, guys? It no. maybe, vamos cerquita, cerquita. En este caso, vamos a poner un pronombre y se los voy a escribir. Este pronombre creo que no lo hemos eh, utilizado hasta ahora. Vamos a ver, vamos a ver si es ese, porque si no, pues vamos a ver what happened. Y sí, este pronombre lo utilizamos cuando queremos sustituir a este. Esto lo van a ver más adelante. Cuando queremos sustituir a they, por ejemplo, ellos. Por qué utilizo ellos? Porque estoy hablando de películas. No me gustan esas películas. Entonces, como son varias, utilizamos esas películas o ellas, ¿ok? En este caso. Pero como no estamos hablando precisamente de que la oración gira en torno a las películas, sino que ya es más que no les no le gustan. Entonces vamos a utilizar them. Estos, este tipo de pronombres, vamos a ver sus usos. No se preocupen, nos estamos familiarizando. Pero ahí está. I don't like them very much. Seguimos con otra pregunta. Vamos a ver. Jake and Lisa like soap operas. Do Jake and Lisa like soap operas, verdad? Porque estamos hablando de que a ellos them ¿Por qué si tengo Jake aquí no utilizo das? Porque tengo Jake en Lisa. Ellos dos. Y por eso si yo quisiera reemplazar Jake en Lisa por un pronombre sería por they. Y por eso utilizo do. Do Jake en Lisa la like exopóperas? ¿Qué más? Ah, aquí vamos a ver esta parte. Jake... Mm -hmm. But I don't know about Lisa. La primera pregunta nos decía si Jake and Lisa les gustan las novelas. Por si queremos ver novelas, ahora sabemos que son sopóperas. Pero en este caso, esta es la respuesta. Dice Jake, mm -hmm. pero no sé qué hay de Lisa. ¿Qué me dicen? Yo puse das, pero me salió malo. ¿Qué creen que debería de poner, chicos? Dasen. Dasen. Eso, Isaac. Estamos pero recargados el día de hoy. Entonces voy a probar con not, Porque como ya les he comentado en anteriores eh, clases, en, en clases anteriores, pues a veces no me funciona. No puede ser. Creo que entonces voy a dejarlo con Dasenat de esta manera. Sería Jake doesn't. Porque yo puse das y no me funcionaba. Chan, 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 chan. Ay, entonces ese es problema de mi computador. Ya sé what I'm gonna do. Esto. Me voy a robar el apóstrofe de acá arriba. Vamos a ver. Esto. Listo. Let's see what happened. ¡Perfect! Miren, eso es otra cosita. Podríamos llegar a tener problemas en el exercise number five, porque si les pasa como me pasa a mí, que mi computador no me tira específicamente estos apóstrofes, entonces vamos a tener problemitas a la hora de responder number five y van a necesitar buscarlo de otro lado. Porque, bueno, así pasó en mi caso. Jake doesn't. Ya vieron que no eh, toma does not, entonces en sí necesita que escriba, escribamos doesn't. Jake doesn't, así que a Jake no le gusta. Pero no sé si a Lisa le gustan, verdad? No sé sobre Lisa. No sé si a ella le gustan o no le gustan. Luego vemos. Why don't you ask her? Porque no le preguntas. Estamos hablando de Lisa, por eso utilizamos her. Seguimos con number seven. What kind of music do Noriko en Ethan like. Estamos hablando de dos personas. ¿Cómo podríamos reemplazar Norito Noriko en Ethan? Sería por they. Entonces por eso utilizamos do. Sigue después what. Mm -hmm. He play. What does he play? ¿Por qué? Porque después tengo un he y por eso necesitaría decir what does he play. Luego veo number nine, the cello. Le estaba preguntando que, qué instrumento tocaba y ya la siguiente persona le dice que toca el cello. I have his new CD. Let's listen to it let's listen to it vamos a escucharlo aquí en al cd por eso escribimos it al final and finally tenemos number 10 okay after let's listen to andrea bocelli i love him he's the best ¿Ven? Porque andrea bocelli es un caballero entonces tenemos que escribir him porque es un hombre, ¿verdad? Entonces, I love him. Nos referimos a un él. Y luego seguimos con he is the best. Él es el mejor. Eso nos quedaría más claro con el ejercicio 4.4. ¿Tenemos preguntas al respecto? Tell me. Todo bien. Perfect. En este caso, super good. Y. A ver, a The ver. Me. Ok, Jonathan, tell me, don't worry about it. From section number section número eh, 5, 5.11, tengo yo un problema. Vamos a ver Claro que sí, no se preocupe. De hecho, para esto abrimos el espacio, así que no se preocupe. Este es su momento. También, si alguien más tiene dudas sobre algún ejercicio en específico, don't hesitate to tell me. No duden en decírmelo porque es importante. A ver, a ver, me dijo este, ¿verdad? 5.11, right? Yes, yes, yes. Ok, super duper. Aquí tenemos una lectura de The Changing Family, la familia cambiante. ¿Por qué? Porque nos dicen que aquí los roles han cambiado a como generalmente suelen ser en algunas familias, ¿verdad? Entonces eh, nos estaban contando, vamos a hacer un short review about all of this, que por ejemplo, Judy... A ella le encanta trabajar y ella tiene que trabajar muchísimo. Lo que hace que nuestro amigo, eh, él se llamaba Steve, creo. Sí, Steve necesita ayudarla con the housework, o sea, el, la tarea del hogar. Entonces, mientras Judy va a trabajar por su familia, Steve se queda. Trabajando en la casa, ¿verdad? Ayudándole. Aunque dice que he doesn't enjoy it. Así que no le gusta mucho, pero he has to. Tiene que hacerlo. Luego tenemos a Emily, que le encanta estar en la escuela. Ha tenido un, unos momentos súper buenos en la escuela. Y pues cuando Judy, su mamá, la llega a recoger, comes to pick her up, ella no se quiere ir. She doesn't want to leave. Ella no se quiere ir. Y ya luego seguimos con Ben. Dice que Ben no tiene un programa de después de clases. Esto es muy común en otros países donde los padres tienen que trabajar mucho, que las escuelas arman como un tipo de guardería después de clases. De esa manera, eh, los niños se pueden quedar hasta las 7, 8 de la noche mientras sus padres trabajan y ellos pueden llegar ya después, cuando ellos salen de trabajar, a recoger a sus hijos a la escuela. Eso pasa mucho en ciertas escuelas. Entonces vemos que, por ejemplo, Emily sí tiene un programa de esos, de guardería, en donde pueden cuidarla hasta que llega su mamá, pero sucede que Ben no tiene eso. Entonces él tiene que pasar todas sus tardes viendo televisión, cosa que no es nada divertida para él. Y finalmente tenemos a Josh. Josh está disfrutando su libertad, dice, porque él pasa escuchando música en tonos súper altos y le gusta pasar casi todo su tiempo en el teléfono. Y también tiene que hacer algunas tareas del hogar, ¿verdad? Tiene que hacer ahí algunas tareas. A ver, a ver. Entonces, bueno, no, no lo voy a quitar, ya lo vimos. Lo voy a dejar ahí. Entonces vemos aquí ya las preguntas. Which children are benefiting from Judy work? Oh, for Judy working. ¿Cuáles niños se están beneficiando del trabajo de Judy? Vemos que más que todos se están beneficiando Emily and Josh. Why? Por qué? Porque Emily pasa divirtiéndose en la guardería que tienen en su escuela. Prácticamente juega con sus compañeros, es como un recreo súper largo, entonces eh, pues no se preocupa. Y Josh, porque está disfrutando, aquí dice que está disfrutando de una libertad, ¿verdad? A pesar que tiene que hacer tareas del hogar. Luego seguimos con Which child is not benefited from Judy Working? ¿Cuál de los niños no se está beneficiando del trabajo de Judy? En este caso sería Ben. Why? Porque Ben no tiene un programa after school, no puede ir a una guardería. Y pues prácticamente tiene que estar solo en la televisión. Se aburre. ¿Qué más? Which family member is enjoying more freedom? ¿Cuál de todos los eh, miembros de la familia está disfrutando de más libertad? En este caso sería Josh. Why? Porque incluso el texto nos dice de que él está disfrutando su libertad. Seguimos con Which family member are doing more housework? ¿Qué miembros de la familia están haciendo más trabajo de casa, verdad? Más que haceres. Vemos que de todos solo se mencionan a Steve y Josh. En esto we have to be very careful cuando respondamos esto. ¿Por qué? Porque si escribimos Josh and Steve la plataforma no lo reconoce. Entonces tenemos que escribir Steve and Josh. Solo esa es la única manera. Igual acá en the number one tenemos que escribir Emily and Josh porque de la otra manera creo que tampoco funciona. Solo recuerdo esta, pero creo que de esta manera igual. Tenemos que escribirlo así. ¿Qué más? And finally, which family member feels. Too busy. ¿Qué miembro de la familia se siente muy cansado, muy atareado, muy ocupado? En este caso sería Judy, que pues ella se viene sintiendo muy ocupada. Questions about this? ¿Tenemos alguna pregunta en especial o sobre otro ejercicio? Ya sabe, you're welcome. A ver, a ver, ¿alguien más? ¿Algún otro ejercicio que le gustaría ver súper quick? No more questions? All right. Está bien. En ese caso, ya saben, chicos, siempre que necesitemos ayuda con algún ejercicio, algún ejercicio en específico, no duden en hacérmelo llegar. Eso es bueno porque así podemos estar platicando sobre eso y salir de dudas. En ese caso, chicos, ya que ya tenemos todo eso cubierto, Welcome to your class. Miren nada más, en un ratito ya tenemos 18 participants, así que vamos súper bien. En este caso, guys, welcome to your class number 12. Ya estamos en la clase número 12. Um today is not Tuesday, right? Or yes. No, ¿verdad? En este caso, we are on Wednesday. Wednesday March sixteenth, twenty twenty-two, right? On your class number number twelve. See, ¿Sí? sería esta? No, right. Today is your class number 13. What does it mean? Ya solamente nos vienen faltando algunas cuantas sesiones más y ustedes ya van a estar súper, súper listos para el siguiente nivel. Recordatorios, chicos, ya estos últimos días, si se dan cuenta con esta clase, solo nos quedan cuatro clases, nada más. ¿Qué significa? que deberíamos estar en esta sección. Section number five. Como mínimo, tenemos que estar en sección número 5. Y recordemos, todavía incluso hasta tenemos el fin de semana para hacer eso. Y recordemos que esta unidad viene con the final exam. Tenemos que hacer el examen final. Eso es súper importante. Yo les recomiendo que lo hagamos antes, before los últimos días de clases, porque prácticamente solo nos quedaría el lunes y martes de la próxima semana. Quedaríamos hasta ahí. Por eso les digo, es mejor que lo hagamos during the weekend, porque en ese caso, si nos surgen preguntas, las podemos solventar entre lunes y martes y así ustedes ya reciben. Ya la vacación, la mini vacación About Your English Classes, más tranquilos, ¿verdad? No corriendo y, y asustados porque pues no queremos perder el certificado. Así que de esa manera vamos más tranquilos por su tranquilidad, guys. En ese caso... Welcome to all of you to your class. ¿Qué hicimos justamente el día de ayer? What did we do on yesterday? ¿Qué hicimos ayer, verdad? Pues estuvimos hablando sobre wood. Seguíamos hablando sobre wood. Hablamos un poquito, hicimos, se acuerdan que incluso hasta hicimos oraciones tanto en positivo como en negativo y en questions, recordando que dos verbos no pueden estar juntos porque se pelean. Y como se pelean, necesito escribir to en el medio para que no se peleen estos verbos. Así que siempre que veamos verbos juntos. Los separamos. That's very important. También, también estuvimos viendo ahí un poquito de trabalenguas. Aquí también asking about families. Estuvimos preguntando sobre family members, sobre miembros de la familia. Y veíamos que el brother estaba justamente como photographer. About wildlife. Estaba, estaba siendo fotógrafo de la vida silvestre, de la vida salvaje. Entonces, en las Amazonas. Y también, her sister, eh, she was away because she was working in the United States. Ella estaba trabajando en un proyecto súper, súper secreto. ¡Qué barbaridad, no! Entonces today we, we a gonna start with a new tongue twister. ¿Por qué? Porque los tongue twisters nos ayudan. El día de hoy les traigo uno super easy. Este está facilísimo, que nos va a ayudar a entender muchísimo mejor el sonido de Shh. Sh, sh. Cuando tenemos S y también tenemos SH, ¿verdad? Ahí. Ahí vamos a estar utilizando mucho de eso. Pero, ¿qué nos dice el trabalenguas? Dice: Sally Shelley saw ships. She saw seven ships. She saw shiny ships. Sally Shelley said she saw seven shiny ships. ¡Taran! It's easy, right? ¿Qué nos quiso decir este tongue twister? Que. Sally, ¿verdad? Estamos hablando de precisamente Sally. ¿Se ¿Ven cómo lo pronunciamos? Sally, ¿verdad? Tranquilamente, Sally. Luego tenemos Shelly. Shelly. ¿Por qué utilizamos Shelly aquí? A mí me gustaría decir que tal vez fue su apellido porque viene siendo Sally Concha. Si lo traducimos Shelly tal como es, sería concha. O también lo podemos ver así. Miren, les voy a mostrar. Como shell. Si la Y también es concha. Shell. Así que así cuando vemos las conchitas en el mar, Shelly. Sally Shelly. ¿Qué más? Sally Shelly. Entonces vemos que Sally Concha. Prácticamente así dice. So. So, ¿qué significa ese so? Vio, vio. Este so es el pasado de sí. Si. Sí, si sabemos que es ver, ¿verdad? En este caso, si yo utilizo so, es en pasado. Entonces, sí, si, sí. Si, en presente es ver. So es vio. Entonces, vemos que es Sally Shelly so ships. Chips, pero ¿qué son esos chips? ¿No serán botanas o, o algo así? Pues no, guys. Chips son barcos, más específicamente los buques. Entonces, como este que tenemos acá, por eso les dejé el dibujito. Como barcos o buques. Buques, lo vamos a dejar como buques en el momento porque ya es como más específico. Entonces vemos que Sally Concha vio buques. She saw seven chips. Ella vio siete buques. She saw shiny chips. Ella vio qué? Buques brillantes. ¿Qué más? Sally Shelly said she saw seven shiny chips. Sally Concha dijo Set. En este caso no vamos a decir said. Se dan cuenta porque así se lee, pero no. Vamos a decir Set. Es como una e. Said, Sally Shelley said she saw. Entonces dice que Sally Concha dijo que vio siete buques brillantes. Eso es todo. Está cortito, está facilísimo. Lo tenemos, right? Otra vez pronunciation. Sally Shelley saw ships. She saw seven ships. She saw shiny chips. Sally Shelley said she saw seven shiny chips. Ahí está. En este caso, guys, comienzo con volunteers. Tell me, ¿tenemos algún volunteer right now? Ay, 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 ay. Creo que tenemos aquí personas que están, no sé, necesitan un empujoncito, ¿será? O lo estamos haciendo desde casa, eso también es bueno. Yo eso, Amanda, súper bien, Amanda, cuando usted quiera. Ok. Sally Shelley saw ships. She saw seven ships. She saw shiny ships. Sally, Shelly, say she's out. Seven shiny ships. Excelente, Amanda. Muy bien. Lo dijo rápido, lo dijo a la perfección. Felicidades. Congratulations. Thank, Thank you. you. Ya saben, no tengo absolutamente nada de qué decirle con respecto a la pronunciación porque lo dijo bien. ¿Tenemos algún otro volunteer? ¿Tenemos voluntarios, chicos?

Excelente Morena, vamos súper bien. Buen intento, así wow. se comienza. Excelente. Ahí tal vez solamente algunas palabritas que se nos interpusieron por la complejidad del trabalenguas, pero como hemos dicho, es un trabalenguas, ¿verdad? Así que it is supposed to debería de nuestra lengua trabarse. Pero sí, muy bien. Do we have any other volunteer? Mi teacher. Eso, es que estamos, pero súper, súper emocionados. Ok, cuando quieran. Ok, Sally Shelley son ships, she son seven ships, she son shiny ships. Sally Shelly saying she son seven chips uh, ships. Excelente, Ana, muy bien dicho. ¿Sabe lo único que tal vez, así si nos ponemos really picky, si nos ponemos muy minuciosos, es lo que le diría? El so. Este so es con una W al final. Entonces, y se le escuchaba tal vez como un sonido de N. Eso está completamente válido porque nuestra lengua se está trabando, es parte del proceso. Pero en este caso, sería repetir. Bio, verdad, so, so en casita y eso es todo, de ahí todo súper bien, ahí ya sabe. Do we have any other volunteer? Tenemos algún otro voluntario? The last one para comenzar la clase. Será, será. Voy a intentar yo, teacher. Eso, muy bien, cuando quiera. Sally Shelly soul sheep, she saw seven sheep, she saw shiny sheep. Sally Shelley, she saw seven shiny sheep. Excelente, Isaac, mire, lo tiene ya, pero bien, bien controlado este. Tongue Twister. Muy bien, chicos. Creo que todos lo hicimos excelente. Ahí tal vez tuvimos algunos errorcitos. No se preocupen. Miren, cuando yo busco estos trabalenguas y los leo por primera vez, también tengo los mismos errores. Lo que sucede es que lo volvemos a repetir. Y lo volvemos a repetir over and over. Y eso nos ayuda a tener una mejor pronunciación. De eso se trata, chicos. Nadie nació aprendido, nadie sabe hasta que lo intenta. Así que no se preocupen. Pero todos lo hicieron súper, duper bien. Ahora sí. Ya vamos a entrar en materia. Chan, 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 chan. Lo que dijimos justamente yesterday. We're going to talk about present continuous. But first, pero primero, cuando usamos presente continuo, que fue lo que estuvimos hablando justamente ayer. El presente continuo es más que necesario porque lo utilizamos en oraciones que estamos haciendo. At the moment. En el momento. En el momento. Son súper importantes que la oración se esté haciendo en el momento o que sea una oración que lleve un tiempo. O sea, que lo, sea una acción que la estemos procesando por bastante tiempo y ya vamos a ver ejemplos no se me confundan pero ya vamos a ver ejemplos por ejemplo presente simple es una oración que la hacemos en el momento pero se quedó en el momento y para eso creo que necesitamos dibujos por ejemplo tenemos una línea de tiempo en el presente si estamos utilizando present eh, por ejemplo este es el presente verdad este es el pasado y este es el futuro. Creo que esta es la mejor manera de explicarlo. Entonces, si utilizamos presente simple, nuestra oración se va a quedar acá, solo en el presente, con presente simple. Pero si yo estoy utilizando, voy a borrar esto. Pero si yo estoy utilizando el presente continuo, es una oración que pudo haber comenzado en el presente, pero se Tiende, ¿Ven? No se queda solamente en el presente, la pude haber estado haciendo en el momento, pero también se me va a extender y posiblemente llegue al futuro. O posiblemente también, eh, cuando es pasado continuo, voy a eliminar esto, pa, 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 pa. Cuando es pasado continuo, inicia en el pasado y avanza, ¿ven? Pero como no estamos hablando de pasado right now. Estamos hablando de presente continuo. Entonces, inició en el presente y avanza, ¿ve? No es como la anterior, que sería presente simple que se queda en el presente. Esta avanza. Estamos haciendo esa actividad por determinado tiempo. Pudo haber sido un tiempo chiquito, claro que sí, miren así, pequeñito, of course, pero se alargó la la acción se alargó, ¿ok? Para que no nos quedemos así con esa incógnita, vamos a ver muchísimo más sobre eso. Una característica del presente continuo es que sus verbos tienen que llevar el famoso ing. Este ing lo vamos a conocer como gerundio, lo vamos a conocer. Así, gerundio. Lo vamos a conocer como ING. Sería mejor que nos familiaricemos con el ING. Eso nos va a ayudar mucho. Y además, ¿cómo podríamos traducir a los verbos que traigan ING? Como vemos estos por acá, ¿verdad? Creo que todos vemos estos que están por acá en negrita, como living, working, and going. Vamos a utilizar el que más utilizamos. Siento yo de que, no sé, pero siempre utilizo working. I don't know why. Tenemos work. Work por sí solo significa trabajar, ¿verdad? Just like that. Pero si yo vengo y le agrego el ing, ya no significa trabajar. ¿Alguien me dice cómo cambiaría este verbo con el ing? Trabajando. Eso es que no, es que yo les digo que aquí estamos, pero súper avanzados. Entonces, en este caso ya no dice trabajar, thank you. Sería trabajando. Uy, no, así no, así. Trabajando. ¿Ven la diferencia? Entonces, este ing qué aporta? Vamos a ver su diferencia más que todo en los andos, endos en el final del verbo. Entonces, ven nada más acá, le agregamos un ando. Entonces, si nosotros decimos ING, ¿cómo lo traduzco al español? Es ando, endo, prácticamente. No tiene traducción por sí solo no, no lo tiene, pero esto es para familiarizarnos, ¿ok? Porque si yo veo un verbo que tiene ING, yo sé que lo que le tengo que agregar es su forma base, que sería trabajar. Y el ing, ando. Ya los uno y ya dice trabajando. O por ejemplo, going, going, yendo. Hay un, no todos se van a quedar como, como ando, endo. En este caso queda como endo, right? Yendo, going, going, así. Como tenemos go plus the i, en g right tenemos go plus the ing entonces ahí cambia la cosa y ya no dice ir no ya dice yendo lo vamos a escribir justamente así yendo going yendo si lo tenemos simple y sencillamente como go ahí es ir pero cambia porque ya dice going entonces sería yendo Así de esta manera, chicos. Vamos bien, right? Si no, me avisan. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces vamos a ver un poquito de los ejemplos que tenemos acá, their short answers y sus preguntas. Aquí tenemos de todo un poco, guys. Así que let's see what happened. Tenemos por ejemplo: Are you living at home now? Veamos su traducción. ¿Estás viviendo en casa ahora? Estás viviendo en casa ahora. No es como que él solo, boom, llegó a su casa y ya estuvo. No, es una situación que se alarga. Entonces veámoslo desde ese punto. Are you living at home now? Yes, I am. No, I'm not. ¿Verdad? Sus short answers just right here. ¿Qué más? The second sentence. Is your sister working for the government? ¿Tu hermana está trabajando para el gobierno? ¿Está tu hermana trabajando para el gobierno? ¿Ven? ¿Está tu hermana trabajando para el gobierno? O sea, no es como que trabajó en un pasado o va a trabajar. Es una situación que se alarga. Entonces ahí decimos: Yes, she is, no, she's not, or no, she isn't. Tenemos ahí distintas maneras en la que lo podemos usar. Let's see this, the third one. Are Ed and Jill going to college this year? Aquí nos están preguntando si de casualidad Ed and Jill, Ed y Jill, ¿qué? ¿estarán yendo a la universidad este año? ¿Estarán yendo a la universidad este año? Sí, they are, yes, they are. No, they're not, no, they aren't. Situaciones, ¿verdad? Vemos que prácticamente estas eh, oraciones o or estas sentences nos obligan a ver que es una situación que se está dando por mucho tiempo, ¿ok? Seguimos acá with some questions. Where are you working now? Where are you working now? ¿A dónde estás trabajando? Eso lo hemos utilizado tantas veces en español, ¿verdad, chicos? Where are you working now? Ya podemos decir, no, pues I'm not working. No estoy trabajando. I need a job. Necesito un trabajo. Cosas que pasan. ¿Qué más? What is your brother doing these days? ¿Qué está haciendo tu hermano? Sí. Haciendo, sí. En este caso, doing, sí, haciendo. ¿Qué está haciendo tu hermano estos días? Ya dice, he's traveling to the Amazon. Él está viajando a las Amazonas. And finally, who are your parents visiting this week? ¿A quién, oh, sí? ¿A quién están visitando tus padres esta semana? Ya dice, ellos estarán visitando o ellos están visitando a mi abuela. They're visiting my grandmother. Allí está, chicos. Do we have questions so far? Antes de que pase a la siguiente slide, tell me. All right. Creo que hasta el momento vamos bien. Si no, pues me dicen. En este caso, chicos, ya comenzamos la parte en donde practicamos. Let's practice present continuous tense. Ya aquí ya tenemos sus tres estructuras. ¿Cómo las vamos a usar? Por ejemplo, vemos que cuando tenemos affirmative sentences or positive sentences, vamos a necesitar utilizar un sujeto, ya los hemos utilizado, los pronombres. Luego tenemos verbos, el verbo to be. Aquí vamos a estar utilizando el verbo to be, que son am, is, and are. Plus un verbo que tenga el ing. Lo vemos acá: verb with ing. Y ya lo demás es complemento, ¿verdad? Ustedes lo pueden agregar. Tenemos un ejemplo. He's playing. Él está jugando. He's playing. Una situación que se va a dar por un determinado tiempo. A ver, ¿qué me dicen por acá? A ver, a ver. Pam 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 pam. Oh, alright. Thank you, Anna, for letting me know. No, there is no problem. Siempre recuerde ver el video en YouTube, por favor. Eso es todo. Yes, teacher. All right, no se preocupe. En este caso, continuamos con the negative statements, right? Que vamos a utilizar el sujeto, luego el verbo to be, después del verbo to be, vamos a escribir el not, ¿verdad? After the verb to be. Y finalmente, tenemos el verbo. Con su forma en ing. Aquí seguimos con el ing. Y luego el complemento. Una o un ejemplo. He isn't playing. Or he is not playing. Las dos son válidas, ¿verdad? Ahí la única diferencia es que una está contractada y la otra no. Seguimos entonces con las questions. Seguimos con las preguntas. Y aquí ya comenzamos diferente. Utilizamos el verbo to be, am, um, is, and are, at the beginning of the question, y luego continuamos con el sujeto. Ya sabemos los sujetos are, I, you, we, she, he, it, todos esos. Y finalmente agregamos el verbo plus ing. Y de último, el complemento, pero sin olvidar el question mark. Eso es súper importante. Chicos, de acuerdo a este ejemplo, he is playing, he isn't playing. ¿Qué, qué debería ser el ejemplo acá en question? ¿Quién me dice? ¿Me lo pueden decir por el micrófono o me lo pueden decir por el chat? Either way, it's okay. ¿Is he playing? ¡Excelente, JC. No, es que les digo que aquí hay talento. Is he playing? Todos tenemos talento acá. Muy bien. Is he playing? Excelente. Y de esa manera ya tengo mi pregunta en present continuous tense. Está fácil, right? Super easy peasy. Entonces, en ese caso, como está super easy peasy. Pero antes de ir quiero mostrarles acá. Esta es otra manera en donde ya podemos ver más de cerca su estructura en forma positiva. Tenemos algunos ejemplos como por ejemplo I, he, she, and it, and we, you and they, ¿verdad? Luego seguimos con el verbo to be, principalmente con I, voy a utilizar am. Um súper importante. Con he, she and it utilizo is. Y finalmente con we, you, they utilizo are. Eso me lleva luego al verbo. Verbo siempre va a finalizar en in ing. Y por eso tenemos ejemplos como buy, le agrego buying. Sleep, le agrego sleeping, durmiendo. And study stari. ¿Ven? En este caso en stari no le vamos a cambiar o le vamos a reemplazar la y, ¿ven? Aquí tampoco la reemplazamos, la mantuvimos. En algunas palabras hay excepciones, pero eso depende mucho de la palabra. Luego vemos complementos. En esto, pues puede traer complemento, puede no traer complemento. It's up to you guys. Y en este caso vamos a tener a book on the sofa or for the test. Por ejemplo, they are studying for the test. Ya completé mi oración. ¿Qué más? He is sleeping on the sofa. That's right. And finally, I am buying a book. Estoy comprando un libro. Ven, de esa manera ya hice tres oraciones de manera simple y rápida. Chicos, como veo que no tenemos preguntas al respecto, comenzamos entonces con the present continuous tense, algo que yo quería mostrarles por acá. Aquí, esta va a ser una mini práctica donde todos vamos a ver si podemos participar. Listo, tenemos diferentes oraciones y ustedes me van a ir ayudando a llenarlas. Por ejemplo, de, de fútbol. ¿Qué debería agregar por aquí, chicos? Tell me, de acuerdo a lo que acabamos de ver. They are playing. They are I playing. Eso. Creo que todos estamos de acuerdo en lo mismo, ¿verdad? They are playing. Muy bien. Perfecto. They are playing the football. What about the second one? He is singing. Excelente. <coughs> He is. Ay. Déjenme ver si lo escribo. Ahí está. He is singing. De esta manera. He is singing. That's right. Perfect. What about the next one, guys? She a book. Reading. Mm, muy bien, muy bien. Pero ahí me le faltó una palabrita. ¿Qué le faltó? Tell me. She is. She is eso, muy bien. She is reading a book. Ella está leyendo, ¿verdad? Ella está leyendo un libro. Excelente. Say, oh, ¿por qué le escribí esto? Ay, ay, ay. La teacher ya se está durmiendo. I don't know what's going on with her. She is reading. Ahí está. She's reading a book. No, lo que pasa es que quería ver si me decían. No, I'm just kidding. Esa es broma. Seguimos con Tom y jump. ¿Qué debería escribir acá, chicos? Is jumping. Jumping. Tom is jumping. Recordemos que el verbo es súper important. El verbo es súper importante. Jumping. Dom is jumping. Excelente. Seguimos con My mom. Make a cake for me. ¿Cómo lo podría cambiar en este caso? My mom is making a cake for me. Ah, muy bien. My mom is, ¿verdad? Making, excelente, vemos cómo lo vamos cambiando, ¿verdad? That is super important, veamos cómo se escribe Seguimos con Martín, Martín, play de guitar ¿Cómo sería? Is playing Eso, muy bien, is playing Entonces lo escribo, miren cómo lo escribimos, is Play. ¿Ven? La Y aquí no la estoy tocando para nada, pero ya vamos a ver casos en donde posiblemente sí la toque. Vamos a seguir entonces con The Chef. The Chef Cook. ¿Cómo lo cambio? <laughs> The chef is cooking. Excelente. Me gusta que estoy escuchando varias voces diferentes durante cada ejercicio. The chef is cooking. Excelente. Seguimos con Number 8. They ride a bike in the garden. ¿Cómo sería en este caso? They, they, they are. ¿Riding? excelente no sé no se coíban van súper bien Uy. yo era la que estaba escribiendo mal <laughs> they are riding a bike right una bicicleta excelente they are riding a bike in the garden ellos están ¿qué? ellos están manejando ellos están montando una bicicleta en el jardín Bien. Seguimos con the bird. The bird y tenemos fly. ¿Cómo quedaría, chicos? The bird is flying. Excelente. The bird is flying. Miren nada más cómo lo escribo. Flying. Aquí no hemos tocado para nada la Y. La Y is completely fine. And finally. Oh, ¿alguien tiene una pregunta? Uy. Uh, creo que Amanda, creo que la, la mutié sin querer. ¿Puede quitarlo? ¿Puede encender su micrófono, por favor? Que creo que me quería decir algo y la mutié sin querer. No me iba a decir nada, Tiche. Ah, oh, lo siento. Ok, en ese caso... ¡piu! Ok, pensé que me quería decir algo Y la había, la había puesto en mute Y yo, no <laughs> Ok, seguimos Entonces, we uh -huh, uh -huh, A Snowman ¿Qué deberíamos escribir aquí chicos? Ya para finalizar We are making, uh -huh. I love making. Excelente, we are making a snowman Excelente, guys, miren, ya lo tenemos Hemos estado utilizando súper bien el presente continuo Y nos ayudará para terminar la plataforma Si tenemos ahí algún ejercicio que no hayamos entendido Al respecto del presente continuo, ya sabemos Esta ya es section 5, así que there's no worry about it Seguimos entonces y hoy sí, comenzamos con la parte en donde ustedes platican. I want you to talk, I want you to speak. Y en este caso es una conversación entre Marcos en y Li. Vamos a ver de qué habla. No lo sé, pero posiblemente sea súper entretenido. Más que todo, están hablando sobre familiares, family members. Let's see what they are trying to say vamos a ver qué están tratando de decir. comenzamos entonces con marcos diciendo how, how many brothers and sisters do you have maili en lo que le pregunta le pregunta cuántos hermanos y hermanas tienes maili viene Maylee y le dice actually I'm an only child. ¿Cómo podemos decir que soy hijo único? Justo como lo está diciendo Mailey. Actually, I'm an only child. I'm an only child. Hijo único, only child. Viene Marcos y le dice, ¿really? ¿De veras? Sigue Mailey. Yeah, most families in China have only one child nowadays. ¿Qué le está diciendo? Sí, la mayoría de familias en China tienen un único hijo en estos tiempos. ¿Qué viene y le dice Marcos? I didn't know that. No sabía. Viene Meili y sigue. What about you, Marcos? Y que sería pues. ¿Qué hay sobre ti, Marco? Entonces ya, tell me, ¿verdad? Dime cuántos hermanos tienes. Viene Marcos y le dice, I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow. Dice de que él viene de una gran familia y tiene tres hermanos y dos hermanas. Wow. Viene Mailey y así como yo se quedó... Es sorprendida. Dijo, wow, is that a typical in Peru? Está hablando de que si sí es típico eso en Perú. Uy, viene Marcos y le dice, not really. A lot of families are smaller these days. But big families are great because you get lost on birthday presents. ¿Qué le dijo? No de verdad. Muchas familias son más pequeñas, smaller estos días, pero las grandes familias son geniales porque tú tienes muchos regalos de cumpleaños. ¿Vemos nada más esto por acá? Chicos, tell me, this is your moment to ask. ¿Tenemos alguna palabra que querríamos ver otra vez su pronunciación en específico o traducción. Este es su momento para preguntarme. Teacher, una pregunta, fíjese que yo siempre me equivoco en la palabra have porque pienso que es hey, pero ¿verdad que hay otra palabra que sí se dice hey? Sí, por porque ejemplo. Muy buena pregunta, Amanda. Mire, ya se la muestro. Por ejemplo, head, tenemos. Uy, no, no es necesaria. Head, cabeza. Se puede llegar a confundir un poco. En cambio, have es solo así. Have. La E nos la comimos de cena. Have. ¿Ven nada más? Head, cabeza. Have, tener. Muy buena pregunta. Pero si yo digo have, no es correcto. En ese caso, pues lastimosamente no se entendería que usted está queriendo decir have. Y pues ahí es donde nosotros eh, llegamos y pues nos desilusionamos porque queremos hablar con una persona nativa y esa persona ha escuchado toda su vida have de esta manera. Y si nosotros le decimos have, o diferente, esta persona no va a saber qué palabra le estamos queriendo decir. Entonces, tenemos que decirlo como have. Ok, teacher, gracias. Ya sabe, cualquier duda con pronunciación o cualquier otra cosa, let me know. Porque sí, yo creería que deberían entendernos, pero ese es el problema, que el inglés es un idioma muy fonético y cuando ya lo queremos decir con otras personas, esa persona está esperando escuchar esos fonemas que pues están acostumbrados a utilizar. Y ahí es donde pues surgen esos problemitas, pero que se pueden arreglar súper easy. Tiché, pero have es tener, ¿verdad? Have, sí, tener. Efectivamente. Ahí sí, tener. Yo tengo, todos tenemos. How many sisters do you have? ¿Cuántas hermanas tienes? ¿Verdad? Ahí, súper easy. A ver, a ver, otra pregunta antes de irnos a Break up Rooms para platicar. Sí, a ver, Ever. Para la estructura, para hacer preguntas con W Question. ¿Cuál sería? Eh, utilizando, eh, ¿cómo se llama este? Eh, aquí. Voy a ponerlo para atrás. Sí. Aquí está. Utilizando eh, presente continuo, ¿right? Sí. Yeah. Excelente. Justamente aquí tenemos las preguntas. Mire, la estructura. Aquí es donde utilizamos primero esto, pero como se me pide la WH Questions, cosa que está súper bien, la WH Question iría aquí. Oye, WH, ¿verdad? Ya le agregamos así. La WH Question siempre va antes de todo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rapidito. Uh, aquí. What? Vamos a hacerlo con what. What are you doing? Miren, esto lo hemos escuchado una infinidad de veces, right? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Ven, estamos utilizando WH question. Estamos utilizando are, luego el sujeto y el do plus ing, right? Eso es todo. ¿Otro ejemplo queremos ver? Claro que sí. Vamos a ver entonces. ¿When? ¿Qué? ¿When are we meeting again? Miren nada más. ¿Cuándo nos estaremos reuniendo otra vez? ¿When are we meeting again? Ya podemos decir, no, pues, the next meeting is going to be tomorrow. Ya la siguiente reunión será mañana. Estamos utilizando WH question con present continuous tense. Muy buena pregunta. Creo que lo veremos ya mañana. Maybe I hope so. Y lo vamos a ver más con ejercicios y todo para que se nos vaya quedando. Any other questions, guys? Thank you, teacher. Ya sabe, Ever. Aquí estamos para ayudar. Alguna otra pregunta related to the present continuous tense o posiblemente hmm, traducción o pronunciación. Veo que, imagínense, se nos ha ido el tiempo flying, volando. En ese caso, lo que vamos a hacer es repetir otra vez la pronunciación para que se nos vaya quedando y mañana, claro que sí, vamos a comenzar con esto. En este caso, tenemos a Marcos y Mailey, ¿right? Marcos says, "How many brothers and sisters do you have, Mayli?" Meili says, "Actually, I'm an only child." Marcos, really? Meili, yeah. Most families in China have only one child nowadays. And then Marcos says, "I didn't know that." Meili asks, "What about you, Marcos?" Then Marcos replies, "I come from a big family. I came. I. I have." three brothers, and two sisters. Mainly got surprised. Wow, is that a typical in Peru? And then Marco says, not really. A lot of families are smaller these days, but big families are great because you get lots of birthday presents. ¿Qué le dijo? Pues lo bueno de las grandes familias tienes muchos... regalos de cumpleaños, ¿verdad? Hasta aquí, pues, espero que hayamos tenido una buena clase, guys. Espero que nos hayamos divertido. Porque el día de mañana vamos a continuar con el tema de Present Continuous Dance. Así que no se preocupen. Ya saben, cualquier pregunta sobre ejercicios, plataformas, nos la pueden hacer acá en las clases, tanto como en el grupo de WhatsApp. Y si no hay nada más que decir, guys, have a good night and I'll see you tomorrow Thursday. Bye. Bye, teacher. Thank you. Bye, thank you. See you tomorrow. You. Good night.